Este es queso de cincho, le dije. Mole, frijoles. Calientitas.
Thank you.
Bueno, yo me llamo Nicolás de Jesús. Soy originario de esta región del Alto Balsas. Y ahorita pues estamos situados aquí enfrente del pueblo que es Ameyaltepec, de donde pues yo nací. Y desde aquí pues tuve que salir debido a que no había escuela en aquel tiempo, solamente hasta segundo de primaria. Entonces tuve que salir a la ciudad, pero sin hablar el español. Solamente hablaba el náhuatl a la edad de 7 años todavía. Y bueno, lo que puedo comentar es que aquí se reinició lo que es la pintura del papel amate, lo que hacían nuestros antepasados, los tlacuilos, en la época prehispánica, que ellos narraban la situación que vivían también en aquel entonces, sus dioses, sus ceremonias, sus creencias, pues, su cultura. Entonces, en este caso también, en los años 60, estando mi padre Pablo de Jesús y mi tío Pedro y otra persona, Cristino Flores, como 4 personas que estuvieron en la Ciudad de México, tuvieron nuevamente contacto con el papel amate. El papel amate no se hace aquí en la región, el papel amate se utilizaba anteriormente solamente para ceremonias religiosas de los otomíes que vienen de Puebla. Entonces se reinició ahora la pintura del papel amate aquí por los habitantes de Ameyaltepec, que después lo dieron a conocer a otras personas de aquí de la misma comunidad de Ameyaltepec, y después otros pueblos como Xalitla, San Juan de Telcingo, que está aquí abajo, también lo empezaron a pintar, y después se regó a toda la región, se fue a San Agustín Huapan, lo de Machela, y eran 6 pueblos aproximadamente que lo empezaron a pintar y lo dieron a conocer a muchas partes del mundo, pues. De uno de aquí, de los que pintan, de Ameyaltepec, se llama Félix Ramírez. De mi hijo, ese que está hablando ahorita de allá arriba. Un pozo de agua que está acarreando agua, aquí está el pozo, donde están jalando agua para llevar a sus casas. Estoy ya llevando los pescados para la casa. Pampa que mango con el techo que no hice nada, ni que ampa que magas. ¿Qué es magas? ¿Qué es magas? ¿Te pones para ir a Coyonqui? Bueno, este libro se titula La tradición del amate. Hay muchos artistas aquí en la región, o sea, no somos unos cuantos, sino que es por tradición que esto se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Antes se pintaba en barro, pero después empezó a pintar en papel amate en los años 60. Y en aquellos tiempos, pues, la gente más bien trabajaba el barro solamente para el uso de aquí del doméstico, ¿no? Pero, por ejemplo, cuentan que don Martín de la Cruz, ¿no?, que empezó a salir hacia Taxco, hacia Cuernavaca, y empezó a ver que sí se podía vender el barro. Y entonces la gente empezó a salir también, otras gentes, como mi padre, como don Cristino Flores, como Pedro Lorenzo. Y en uno de esos viajes fueron a dar a la Ciudad de México, en la calle de Amargura, donde Max Kerlow es una persona que exportaba artesanía desde México al extranjero, y entonces les invitó a quedarse ahí un tiempo a trabajar con él, o sea, para tenerlos ahí como trabajadores, pues, y que le pintaran diferentes cosas. Pasaban frecuentemente los otomíes a ofrecer su papel amate, y entonces se les ocurrió probar en eso, y hicieron una exposición en esas fechas, y fue un éxito. Pues total, ¿no? Vendieron casi todo y ya no los dejaban salir, ¿no?
querían tenerlos ahí porque veían que era, tenía muchas posibilidades, ¿no? Había sido una idea muy buena el probar sobre papel amate. Pero ellos venían hacia el pueblo, no sé cada cuándo, quizá cada 15 días o cada mes, y no sé cómo le hicieron para hacerse del papel amate y lo trajeron al pueblo. Y aquí lo pintaban y entonces se independizaron pues de aquellas gentes, ¿no? Y fue como se empezó a regar aquí en la región. Es un poco diferente pues el barrio y el amate porque es más plan y se puede más ponerle más representación porque es más grande pues el espacio para dibujar. Se reinició como en el 62, desde que yo era pequeño, yo me daba cuenta cómo mi padre y mi madre hacían este trabajo. Entonces crecí con eso, pues, y entonces fue muy normal que cada uno, como Eusebio Díaz o yo, veíamos a nuestra familia cómo pintaban y de esa manera nosotros nos iniciamos también en este trabajo. Sí, también pintaba con él a la cerámica de aquí, cerámica de Taxco y amates también pintábamos, desde que yo era pequeño. Con lo del papel amate vino a ser también una ayuda porque la gente tenía otra fuente de ingresos, sobre todo sí. Que esto lo empezaron a hacer en tiempos cuando no se sembraba, en tiempos de secas. Y ya cuando empezaban las lluvias en mayo la gente se dedicaba solamente más al campo. Aunque ya últimamente ha ido cambiando mucho también porque por la misma situación que a veces deja de llover, a veces es un riesgo pues, no hay ningún apoyo también para la gente que siembra, entonces empezaron a desanimarse mucha gente también, entonces veía que podía sacar algo más de dinero, pues empezaron mejor más a dedicarse a la venta también del trabajo, ¿no? De la pintura de papel amate y del barro. Sí. Me monto, te montas. Sí. Está mansita la bestia, está mansita la mula. Allá es de Nueva León, pan campo. Vamos al campo. También van a salir niñas, pero lejos, ¿eh? A mí me gusta mucho el campo, Me gusta mucho el ganado. La cosa no puedo trabajar dos partes. Por eso nomás voy y vengo. Vengo unos cuatro veces al año, tres veces. Y vengo a ver los animales. Y de vuelta me voy a Cancún. Estoy unos dos meses y me vengo para acá y así estamos pues. Y ahí están mis hijos. Ahí vendemos de todo, papel amates, figuras de obsidiana, máscaras, barro, collares de varios, varios collares. Y es el trabajo que tenemos. ¿Usted trabaja en el campo todavía? Entonces, ¿cómo va a comer? ¿Siembra su maicito? Siempre, con mi señor, aunque sea nomás la cololito, si no tiene animal para trabajar. Ajá. ¿Desde que vivía su esposo? Pero ya sus hijos ya no sembraron. No, ya no lo siembra, pues ya nomás solitos, como ahora está la cololito su casa, don Pedro. Pues mi hijo solo ya no siembra. Como dice Tocarito, cada quien su casa, cada quien su taza. Y si va a comer, si no va a comer, haga nomás ver mi gallina. Eso no les importa, yo si va a comer o no. Entonces hay una tradición, pues, aquí creo que es lo que deberíamos de preservar en nuestra región. Esta es otra obra de Pablo de Jesús, de los primeros también. Eso está, creo, en la exposición allá en París ahorita. Esta es una obra que no se le pone nombre, dice anónimo, pero esta obra la reconozco como mía, de los primeros trabajos que
que empecé de pequeño, de unos 7, 8 años. Es una historia de un niño que crece en un pueblo, juega, va a la escuela, se enamora, se casa y al rato ya está también por ahí, gustando en una, echándose unas cervecitas ahí, ¿no? Es una secuencia, ¿no? A ver, niña. Sí. Niña. Y esta obra se utilizó para un cartel durante la marcha zapatista también. Pues nuestros hermanos indígenas de Chiapas vinieron a buscar, dar a conocer su palabra.